¿Qué pasa, Monsters? ¿Qué tal? Bienvenidos. Empezamos aquí una nueva Monster Class. Ya habéis escuchado la introducción, ¿os sonaba, no? Pues venga, hoy nos vamos con otro de los riffs de la araña. Por cierto, ya tenemos ganador de los comentarios del anterior capítulo. Ya sabéis que son unas cosillas relacionadas con la música, unos detallitos de parte de Music Productive, ¿vale? El ganador ha sido Fernán Jiménez. Enseguida se pondrán en contacto contigo desde barricada.net, ¿vale? Y te van para allá, pues nada, unos regalicos, unos detalles. La guitarra vendrá más adelante. Ahí la tenemos bien guardadita. Ocasión especial, ya sabéis. Y hoy vamos a ir con el riff de Y las estrellas, de la araña. ¡Venga, monsters! ¡Al lío! La Araña, un disco de 1994. Ya hablamos de él en algún capítulo anterior. Por recordaros un poco, se grabó en Londres en dos estudios. Baterías, bajos y prácticamente todas las guitarras se grabaron en los estudios Black Barn, en las afueras. Lejos del mundanal ruido. El ruido que llevábamos nosotros, bastante era. Y también se grabó en los estudios Gallery, más cerca del centro de Londres. Los estudios propiedad de Phil Manzanera, el mítico guitarrista de Roxy Music y de tantas otras historias. El ingeniero de sonido, acordaos, era Robin Black, un señor muy elegante inglés que había trabajado con Whitesnake, con Jethro Tull, con Bowie, había trabajado con mogollón de gente y había grabado grandísimos discos de la historia. Con el señor Robin estuvimos allá grabando, sí señor. Por mi parte grabado con Marshall, con un previo Marshall, con una etapa estéreo Marshall también y con pantallas Marshall. Estamos en la época de Marshall. A ver, Marshall, paga algo, ¿no? Tírate el rollo. Y la guitarra Robin, aquella guitarra Robin que era como muy heavy tona y tenía la pala así hacia arriba, una guitarra azul. Robin, preciosa. También os conté en aquel capítulo, el de problemas, la salida que tuvimos, la salida triunfal al Marquee, a ver un concierto en el que estábamos nosotros solos y que terminamos en comisaría. Pero bueno, creo que lo recordáis y si no, pues ya sabéis. Lo veis, era el capítulo de problemas. Lo que no os conté es que antes de ir a Londres a grabar el disco, teníamos una maqueta grabada aquí en Pamplona en un estudio. Y estos días, recordando un poco la canción de Y las estrellas, también he encontrado por ahí cosas de esa maqueta y he visto, bueno, pues que había varios cambios interesantes y además decisivos a alguno de ellos. Por ejemplo, hay algún cambio en alguna letra, hay algún cambio en algún título. Para empezar, la maqueta que salió de aquí de Pamplona tenía 11 canciones. El disco que volvió de Londres tenía 12 canciones. ¿Qué pasa? ¿Que habíamos creado algo por allá? No, que allá nos dio el punto de volver a regrabar otra vez algo que no habíamos hecho nunca. Una canción del disco anterior, Romper mi corazón, una versión un tanto diferente y un tanto especial que incluso metimos gaitas escocesas aprovechando la cercanía. Como os digo, muchos cambios de la maqueta al disco que vino ya terminado. Por ejemplo, la canción que todos conocemos como Su Merecido, que es el título que sacó en el disco, antes se llamaba Fiesta Animal. Y lo que era peor, la cantaba yo. Afortunadamente hubo cambios allá y tengo que reconocer que quedó mucho mejor sin que la cantara yo. Otra que también cantaba yo en la maqueta era Problemas y también afortunadamente hubo cambios y no la canté yo. Quedó un tema brutal. Fue el single. Creo que ya os conté también que el solo de Problemas cambió muchísimo. Del solo original que teníamos en la maqueta al solo más sencillo pero mucho más efectivo y mucho mejor que salió al final en el disco, en la grabación que hicimos en Londres, bah, había una diferencia brutal. El primero era muy rápido pero era muy poco definido, el segundo iba a lo que iba. Ahí me alegro de que me metieran caña y me dijeran quita notas que te sobran más de la mitad. Lo mismo pasó en el solo de Y las estrellas. Yo llevaba un solo preparado que es el que teníamos grabado en la maqueta, que ahora lo escucharéis, que tenía más notas de lo normal. No sé qué coño me daba a mí entonces por intentar meter más notas de las que hacían falta, si nunca ha sido así. Cochino sí, pero de pasarme de notas de taquimecanografía, nada. Así que ahora vais a oír la diferencia, como hicimos en el anterior capítulo, vamos a comparar el solo de las estrellas de la maqueta con el solo definitivo. También tengo que reconocer que me gusta mucho más cómo quedó el solo definitivo, el solo que grabamos en Londres, porque fue un solo bastante improvisado, pero mucho más sencillo, mucho más sencillo, mucho más silbable, que es como me gustan a mí. Este era el solo de la maqueta. ¡Nebra!
es el solo definitivo que salió en el disco. Vosotros mismos, yo me quedo con el que salió en el disco. Otra de las cosas que cambió fue el orden de las canciones. Teníamos como muy claro el orden que iba a ir. Empezaba con Introglicerina, lógicamente, ¿no? Empezar con una introducción no cantable y tal, que nos podría servir para los directos incluso. La versión de Introglicerina grabada en Londres de la grabada en Pamplona en la maqueta no difiere mucho, la verdad es que no difiere mucho, en cuestión de sonido nada más. Lo que sí difiere es que en la maqueta Pamplona era la primera, abría la maqueta y luego en la versión del disco la metimos por ahí por el medio. Cosas raras que nos dan, ya sabéis. Nosotros haciendo regates éramos únicos, ¿eh? Lo que no cambió para nada fue el riff de Y las estrellas. Lo único que cambió fue el nombre. Se llamaba, en la maqueta se llamaba Barras y estrellas y en el disco se terminó llamando Y las estrellas. Pero el riff, lo mismo, lo mismo. Diferencia de sonido de un lado a otro, pero era el mismo riff, que es el que vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer con la acústica. Bueno, es un riff un poco cochino, pero solo un poco. Hoy lo vamos a hacer un poco más limpio. ¡Ay, madre mía! Con lo que yo he sido y ahora limpiando. ¡Madre mía! ¿Dónde vamos a parar? A ver si me sé explicar, ¿eh? Que este riff tiene un pelín más de complicación que los otros. Es sencillo como todos, pero bueno, tiene alguna cosa un poco más complicada. Va sobre el tono de la. De la mayor. Vale, empezaríamos con la cuarta cuerda, ¿eh? Hacemos un ligado del quinto al segundo traste y seguidamente la quinta al aire. Vale, hasta ahí fácil. Vale, seguimos con la cuarta cuerda, un ligado del segundo traste al aire, pasamos a la quinta en el tercer traste y al aire, y pasamos a la sexta, tercer traste, al aire y tercer traste. ¡Qué complicación! No, nada. Seguidos así, veréis qué fácil. Y ahora en esta parte metemos como si fuera un do, pero solo las notas de arriba, ¿eh? Sería cuarta cuerda en el segundo traste y quinta cuerda en el tercer traste. Arrastramos. Todo seguido, esta primera parte del riff, toda seguida sería así. Sería la primera parte del riff. La segunda tiene un poco más de complicación porque empezamos a mezclar el riff propiamente dicho, el dibujo de los dedos con acordes, ¿eh? Pero bueno, no os asustéis que tampoco tiene nada del otro mundo. Sería prácticamente lo mismo, empezaríamos igual con el ligado del quinto traste al segundo en la cuarta cuerda, ¿eh? Y en al aire, pero ahí ya meteremos el acorde de do. El acorde de do que lo meteremos así. No pondremos un do mayor, así, pondremos aquí. Entonces sería así. ¿Lo veis? Al poner el acorde, vamos dándole hacia abajo todas las cuerdas. Ahora pasaríamos al sol, al ligado que hacíamos antes aquí, en la cuarta cuerda, segundo traste. Y al arrastre del do. Otra vez solamente esta parte. Complicado.
No mucho, es fácil. Bueno, y lo podéis empezar haciendo muy mecánico, ¿eh? Luego ya tenéis que tener en cuenta también con el tiempo, cuando tengáis pillado el riff, darle un poco de vidilla y un poco de movimiento a la muñeca, a la mano derecha, esa tan importante, ¿eh? Que sería más así. Venga, eso es un poco más complicado, pero tampoco mucho. Darle caña. Venga, ya con todo grabado, todo hecho, todo el trabajo hecho. El disco sale a la calle. Veníamos de vender bastantes discos. Se había vendido más de 100.000 con el Pony Instinto, con el Balas Blancas. Llega la araña y por la propia inercia de los discos que se iban vendiendo, creo que se vendieron como 75.000 o algo así en muy poco tiempo. Entró muy bien en la lista de ventas oficial y todo. Pero, ¿qué pasa? Pues que de repente la gente empezó a decir, uff, no sé, este disco es un poco raro. Claro, todo el mundo lo compraba porque querían tener nuestro disco. Los Barri han sacado disco nuevo, venga, por él, que seguro que es bueno. Y de repente empezaban así como que, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Nosotros decíamos, entendemos que es un disco más difícil, seguramente es un disco más difícil que todos los anteriores, ¿no? Pero sabemos que es un disco que con el tiempo se le va a reconocer su valor y el valor de esas canciones. Y efectivamente así ha sido, pero claro, ha sido al cabo de los años. En aquella época, también hacíamos cosas raras, ¿eh? Por ejemplo, vamos a presentarlo. Se hace en Madrid el Monstruos del Rock de aquí, ¿eh? Se hace en julio en la Plaza de Toros de Las Ventas. Y a nosotros no se nos ocurre mejor cosa, éramos cabeza de cartel, no se nos ocurre mejor cosa que decir, pues vamos a tocar todas las canciones del disco. No sé si el disco había salido el día anterior o 2 días antes o algo así. Ni siquiera la gente había tenido tiempo de escucharlo y de aprenderse las canciones, ¿no? Pero venga, cabezones, como buenos navarros, bien cabezones. Vamos a tocar el disco entero. Lo tocamos y la verdad es que fue un auténtico desastre. Desastre más que nada, pues porque la gente se quedaba así mirando. Claro, no se conocían las canciones, no se ponían a cantarlas ni nada. Igual, problemas que había salido como single, era la que más caña pillaban. Pero vamos, perdimos una oportunidad de oro. Luego ya terminar las canciones de la araña y ya hicimos alguno de nuestros clásicos y la historia ya se animó. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que luego venían Sociedad Alcohólica, Platero y Tú, Reincidentes, Porretas, Los Suaves. Y se nos comieron con patatitas todos y cada uno de ellos. Normal, es que bah, de vez en cuando nos daban cosas de esas, ¿eh? Luego la gira ya se retomó bien y bueno, empezó a funcionar mucho mejor. Nosotros también nos dimos cuenta de que tampoco había por qué meter todos los temas nuevos del disco. Pero va y lo hacemos ahí, en la presentación, que era la Plaza de Toros de Las Ventas, hasta arriba de gente, en un Monstruos del Rock de aquí. ¡Buf! Terrible, menos ideas de bombero. Por aquellas fechas recuerdo que nos solían dar el toque de Sudamérica, normalmente de México, que nos decían siempre, joder, tenés que venir a tocar a México, tenés que venir a tocar a México. No sé, la verdad es que entonces las cosas no estaban muy bien, los conciertos allá eran heavies, pero heavies. Los grupos de por aquí que conocíamos que habían estado nos decían todos, boh, vaya movida tuvimos en los conciertos, vaya movidas. Para colmo, venía un amigo mío de un grupo de allá de México que era promotor, que también quería hacer algún concierto nuestro y vino un día aquí a mi casa y bueno, pues estábamos aquí comiendo y me decía, tenéis que venir a México, venga, yo os monto la gira y tal. Y le decía yo, pero a ver, que es que hay muchos líos, allá se montan unos follones de miedo y tal. Incluso hay grupos que nos han contado que había disparos, ¿eh? ¿No? Entonces, aquí estamos muy tranquilos, no necesitamos tampoco ningún tipo de sobresaltos. Él me decía, oh, no, no. Tú no te preocupes por los disparos, ni te preocupes. Vosotros vais a ir con mi amigo, no sé cuántito, no sé cómo se llamaba, amigo íntimo suyo, va a ir todo el día con vosotros y el tío lleva pistola. Y le dije, joder, la acabas de arreglar ahora totalmente, vamos. Alguna vez sí que hemos salido fuera de España a tocar.
era normal. En esa época, bueno, con los primeros discos sobre todo, era normal que nos acercáramos al sur de Francia, a lo que es la parte de Euskadi francesa, ¿no? Era algo normal en los grupos de aquí, pues bueno, se hacía el circuito de Euskadi, incluidas las provincias francesas. Un poco más adelante, bueno, ya bastante más adelante, fuimos más arriba, en Francia, ya bastante cerca de Burdeos, era lejos, ya no salíamos del circuito ese del País Vasco francés. Y, joder, vaya, vaya desastre de concierto. Recuerdo que estábamos tocando, no había ni Cristo, o sea, ni Cristo, bueno, ni Cristo, había dos personas exactamente que estaban apoyados en la valla, que eran una pareja, un chico y una chica franceses, que estaban dándose un lote de miedo. Y estábamos nosotros tocando solamente para ellos. No había nadie, bueno, allá al fondo en la barra, se veía algún francés tomándose sus privas, pero vamos, un auténtico desastre de concierto, menuda triunfada. La verdad es que salir al extranjero no hemos salido mucho, hemos ido, pues bueno, así, cosas anecdóticas se puede decir, ¿no? Siempre divertidas, porque bueno, como ya os dije la vez pasada, parte de lo bonito de esto del rock and roll, de estar en una banda, es viajar. Y bueno, pues si viajas al extranjero, que igual de otra manera no tienes oportunidad o ganas o lo que sea, pues mucho mejor. Nuestro primer viaje fue a Zúrich, a una fiesta del Partido Comunista en la que actuaban varios grupos de toda Europa. Había unos grupos italianos, había grupos de ahí, de Suiza, y estábamos nosotros. La experiencia fue muy bonita. Un poco aldeanos, hay que decirlo. Hay una película por ahí de unos españoles que emigran a Suiza que tiene el mismo detalle que nos pasó a nosotros, que es que llegamos, nos llevan al hotel, vemos la habitación y decimos, joder, vaya sitio más cutre que nos han traído, no tienen ni sábanas, o sea, aquí una manta, que ya nos dijo alguien, no, a ver, esto no es una manta, esto es un edredón nórdico, la sábana va por encima de la colcha, va, nosotros pensando que nos habían metido ahí en un antro, ¿eh? También recuerdo que estuvimos en Nueva York tocando en una sala en Manhattan que se llamaba Son of Beach, hijo de puta, bonito nombre, ¿no? Para una sala. Bueno, pues ahí fuimos con una historia que organizaba la Sociedad General de Autores y fuimos con los Rodríguez, tocaban los Rodríguez y luego tocábamos nosotros. Una sala, pues no sé qué, serían 300, 400 personas, abarrotada, completamente abarrotada. Incluso recuerdo que íbamos por la calle por Manhattan, así mirando para arriba como los de pueblo, y de repente nos venían a pedir autógrafos y decíamos, joder, hostias. Qué famosos somos, que nos conocen hasta en Nueva York. Bueno, eran unos viajes de estudios de unos gallegos que estaban por allá y habían coincidido y dicen, joder, los Barry aquí. Bueno, la gente cantaba todas nuestras canciones porque la mayoría eran españoles o que estaban por allá de viaje o que vivían allá o lo que sea, pero eran seguidores nuestros. De allá, autóctonos de la zona, la verdad es que pocos había. También llegamos a estar en Londres, en un concierto que lo grabó la ETV, que también hay muchas imágenes por ahí del concierto, fueron muchísimos barriqueros. Era la época en que los billetes de avión eran muy baratos, pues no sé, igual por 25, por 30 € te podías ir directamente allá, ¿no? Entonces, bueno, todos los barriqueros de aquí se pusieron de acuerdo y montamos allá un fiestón de miedo en una sala, en la sala Jam, en Brixton. Flipante, de las de sudar a la gota gorda, la gente apiñada y, bueno, muy bien, sudar adentro. En la calle hacía un frío que te cagas, qué manera de llover, madre mía. Pero allá todos esos barriqueros, venga y dándole caña, como siempre. Más veces que hemos estado fuera. En Buenos Aires estuvimos presentando el Flechas Cardinales, la primera vez que íbamos a Argentina. Mira que nos habían intentado llevar veces, pero bueno, no sé, por un motivo o por otro, nunca habíamos ido. Y esa vez dijimos, bueno, pues vamos a ir. Y entonces estuvimos 2 días seguidos actuando en la Trastienda, en una sala de Buenos Aires, y la verdad es que bueno, es una ciudad bonita, aprovechamos para hacer un poquillo de turismo, caminito, e incluso yo me hice la foto con algún personaje famoso de por allá. Y ya con el Flechas Cardinales también nos dimos una vuelta por Bruselas, una capital europea preciosa. Nos fuimos a ver Brujas, bueno, todos los sitios esos chulos que hay por ahí, probamos unas cuantas cervezas de esas belgas, buah, buenísimas. Nuestro amigo Javier Jáguez nos contrató, nos llevó allá a una sala y la verdad es que hicimos un concierto muy chulo que fue retransmitido por Radio 3, por el programa El vuelo del Fénix de Radio 3. Hola, soy Juanjo de Sorentes. En primer lugar, agradecer a Alf que haya contado conmigo para esta Monster y quería mostraros este George Vulcano, que le perteneció a él y para mí tiene un valor especial porque se hizo con este ampli el último concierto de Barricada. También aprovecharemos esta Explorer que fue suya.
para el tema, aprovechando que en el original sale con una entrada de batería que está sola, pues he cogido unos pocos compases y he generado un bucle que he metido en un looper. No es exactamente igual, pero puede servir para funcionar. El tema he intentado hacerlo lo más fielmente posible, pero añadiendo un poquito unos toques más a mi rollo. Así que nada, primero un ratito de Alpha Roll para entrar en contexto. Y ahora ya, pues aquí Monsters. Monster, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ya sabéis que dentro de 15 días volvemos con otro riff, con otras historias y con mucho más rock. 15 días, ¿eh? No me falléis. Mientras tanto, muchísima salud y que no pare el rock and roll. ¡Agur, Monsters!